be in the rearview mirror. Where others dream, we imagine, envision, embody, and then we create. Where others see obstacles, we see a solution waiting to be revealed. Uncovered, unveiled, unleashed. Where others walk without aim, we run with purpose, with direction, with definition, and with agility. We live in separate worlds. Together, a hybrid soul with our head in the clouds and our feet planted firmly on the ground. We don't wait for opportunity to come to us, but rather we pursue it. Or more accurately, we create it. We live for the thrill of the chase. We are constantly striving, reaching out. Mi nombre es Paco Cuevas. Yo soy el Technical Evangelist dentro de Microsoft México, encargado de desarrollar el ecosistema de aplicaciones, de apps, para Windows 8 y 8.1, en este caso nuestro sistema operativo, y para el desarrollo del ecosistema para videojuegos, ya sea en tabletas o en consolas. Bueno, me están diciendo aquí que hable un poquito más alto. A ver, ahí creo que está mejor. Bueno, el tema de esta plática, como nos lo solicitó la gente de Software Guru, es hablar con ustedes alrededor del desarrollo de videojuegos para Windows 8.1 utilizando Visual Studio 2013 y todo lo que implica alrededor este tema. No es una plática común de desarrollo. Sé que muchos de ustedes, por el perfil en su registro, son desarrolladores, estudiantes, etcétera. Vamos a tratar de orientar la presentación a algo que sea muy entendible a todos. Y bueno, para iniciar, denme un segundo. Ok, que suba aquí un poquito mi volumen. Listo. Ahí está un poco más alto mi volumen. Bien, cuando hablamos de videojuegos, la mayoría de nosotros piensa ya sea en una consola, en este caso nuestro próximo lanzamiento, un Xbox One, pero desde la perspectiva de un desarrollador, tenemos que considerar otro tipo de oportunidades. Estas oportunidades tienen que ver con los devices. Y cuando me refiero a devices, estoy hablando desde tabletas, aquellas que tienen teclado desprendible o no, las llamadas convertibles, computadoras all-in-one, computadoras de escritorio, algunas touch, otras no, algunas con sensores incorporados, pero definitivamente estamos ante un universo de dispositivos que al día de hoy es muy importante considerarlos dentro de la industria de los videojuegos. ¿Y por qué? Más adelante vamos a ver unos números que nos van a dar pie a sustentar este hecho. Sin embargo, lo que quiero yo transmitirles con este slide, en cuestiones de performance, estamos hablando, cuando hablamos de videojuegos, más que hablar de un CPU, tenemos que hablar de un GPU, una unidad de procesamiento gráfico, pero tenemos que ser conscientes de en dónde estamos, no a nivel de la evolución de esta tecnología, sino a nivel de nuestro dispositivo al cual estamos apuntando. Por un lado, los que tengan una máquina de escritorio, sobre todo estas máquinas orientadas a gamers, con una tarjeta, en este caso estoy colocando aquí una NVIDIA GeForce 650, estamos hablando que tienen un poder de gigaflops, es como se mide el performance o el desempeño de un GPU muy alto, ¿no? Después tenemos la comparación con una computadora portátil, una laptop, pero el contraste viene cuando vemos una tableta o cuando vemos un smartphone. Estamos hablando de que estos dispositivos tienen que tener un consumo de energía muy muy bajo, ya que la apuesta no solo de Microsoft, sino de todos los fabricantes de hardware,
es que estos dispositivos nunca están conectados a una fuente de energía. Están siempre conectados a una fuente de comunicación y datos, pero una fuente de energía suena ilógico cuando estamos buscando movilidad. Sabemos que la gente juega en el camino a casa, en tiempos de ocio, cuando está esperando una junta, tal vez algunos de ustedes mientras me escuchan estén jugando en sus dispositivos móviles, etcétera, y no forzosamente están conectados a una fuente de energía. El hardware en los últimos años ha evolucionado con esa tendencia de tener un consumo muy bajo de energía. Estamos hablando de que si los dispositivos como esta máquina de escritorio, esta laptop, consumen alrededor de 100 watts de energía, una tableta con una tarjeta de procesamiento del tipo Tegra o un Qualcomm Adreno 225 como lo tiene un smartphone, estamos hablando que consumen medio watt de energía. Entonces, el tema de poner en la mesa este consumo es ponernos en la posición en donde estamos más cerca. Estamos más cerca hacia el lado de un smartphone que hacia el lado de una consola. Entonces, aquí es el punto de separación entre planear un videojuego para correr en una consola, en la que la consola obviamente no la voy a traer portátil, la consola tiene que estar conectada a la energía, la consola fue diseñada para tener una unidad gráfica de procesamiento dedicada completamente a hacer el rendering y hacer toda la manipulación gráfica para lo que fue hecha, que lo que está o lo que fue, para lo que fue diseñada, tanto una tableta como un dispositivo móvil. Entonces, tenemos estos dos extremos y hay que tener cuidado porque en el día a día de un desarrollador de videojuegos, yo diría que el desgaste de un 30% del esfuerzo total de un videojuego se da en el fine tuning o ese ajuste final a las gráficas para que tenga un repintado, un redraw menor, y obviamente ese repintado menor y ese rendering menor de los triángulos va a impactar en los frames por segundo en la imagen que vamos a ver en nuestro videojuego, está directamente relacionado con el consumo de energía que tiene el dispositivo. Entonces, este slide lo pongo simplemente para dimensionar esos dos temas. Ya que estamos hablando no de videojuegos tan casuales como ustedes podrían imaginar, no estamos hablando tal vez de un solitario muy sencillo. En Microsoft estamos haciendo la inversión para desarrollar videojuegos de muy buena calidad, como algunos de estos que se muestran en pantalla. Otros estudios no Microsoft, también están haciendo inversiones importantes e interesantes para aportar sus videojuegos exitosos en otras plataformas hacia nuestra plataforma, e incluso hemos estado haciendo inversiones en proyectos y laboratorios independientes como es el Project Spark, en donde ustedes, si buscan un poco en internet, se van a dar cuenta de que es un proyecto en el cual cualquier persona, no con conocimientos de desarrollo, puede generar un videojuego. Es decir, este es un videojuego para hacer videojuegos. Es algo interesante. Y nuestra primera apuesta como compañía es sobre nuestra franquicia más importante alrededor de videojuegos. Y esta franquicia es Halo. En esta versión de Halo Spartan Assault, para los que tengan un Windows Phone o los que tengan ya instalado Windows 8 en sus computadoras o en este caso ya Windows 8.1, pueden descargarlo. Hay una versión trial, una versión light, en donde ustedes van a poder darse cuenta de la capacidad, no tanto de los dispositivos. Esta capacidad de la que les estoy hablando es la capacidad que tuvo el equipo de desarrollo de optimizar una serie de gráficas que pudieran tomar ventaja de cada una de las características de estos dispositivos móviles. Una de esas características principales que tenemos que tomar en cuenta
es la posibilidad de poder jugar de manera simultánea o alternada, tanto con un mouse y un teclado, como un dispositivo touch. En caso de tener una tableta, tal vez yo la pueda estar jugando en el sillón de mi casa, o de repente en mi escritorio puedo estar utilizando algunos shortcuts con el teclado, y el usuario no tiene que estar switchando en los settings del videojuego, en decir, ahora en este momento voy a disparar con el teclado, pero ahora ya se me antojó disparar de manera touch. Esto se logra a través de una serie de nuevos conceptos a nivel de programación sobre la plataforma, que es los pointers, en donde yo estoy leyendo constantemente los inputs directamente desde el dispositivo y los sensores, ya sea para touch, mouse, teclado, algún controlador directamente, un control de la consola, de Xbox, acelerómetros en algún nivel de mi videojuego, puedo tomar lecturas de acelerómetros y inyectar directamente eso a la lógica del juego para que responda. Entonces, estos son algunos de los aspectos que quiero resaltar en esta plática, pero antes de entrar ya en temas específicos de en dónde empieza el pegamento entre Visual Studio, nuestro nuevo Visual Studio 2013, y el ecosistema de desarrollo de videojuegos, quiero poner un poco de contexto de por qué es el interés y por qué tantos asistentes a esta charla. Bueno, la categoría de videojuegos es una de las categorías con mayor crecimiento año tras año, muy por arriba de lo que es la industria cinematográfica, la televisión, el radio, etcétera. Simplemente basta ver un ejemplo reciente, el lanzamiento de Grand Theft Auto, en cuestión de unas cuantas semanas, perdón, se obtuvieron billones de dólares. Esto habla de que puede romper récords más allá de juntar varias películas blockbusters de la industria cinematográfica. No alcanzan el potencial que tiene la industria de los videojuegos. Y estos números que les estoy mostrando aquí simplemente son 12 billones gastados en juegos para PC. Ajá. Consideren que más del 95% de las computadoras que existen en el mundo son computadoras corriendo un sistema operativo Microsoft, es decir, están utilizando Windows. Entonces estamos hablando de un universo muy grande. Aquí no se están incluyendo ni consolas, ni temas de movimientos de videojuegos, etcétera. Simplemente es juegos para PC, 12 billones. Y si agregamos a esto la cantidad de dinero y juegos donde se ha invertido tanto web como tabletas y móviles, esta cantidad se puede triplicar. Otro dato interesante es que tenemos más de 1 billón de personas jugando en todo el mundo, de diversas edades, géneros, intereses, etcétera, que no precisamente son el tipo de gamer al cual nosotros podemos estereotipar, decir, bueno, el gamer es el que se pasa 2, 3 horas sentado en su cama, en un sillón, con su consola, tratando de llegar a muchos niveles, el que le invierte toda una madrugada para vencer algún nivel muy específico de un videojuego. Ese es el tipo de gamer hardcore al que conocemos, pero la audiencia de este billón de personas es gente del día a día. Puede ser un ama de casa, puede ser un adulto mayor, muchos niños, los cuales no necesariamente invierten horas, pero pueden invertir algunos minutos de su día de manera muy constante en el uso de videojuegos.
es el tema de los tamaños de pantalla. Estamos hablando desde pantallas de 7, 8 pulgadas hasta 27 o más pulgadas, dependiendo del tipo de dispositivo. Tabletas, computadoras denominadas convertibles, notebooks o all-in-ones. Y ahora, con esta visión futurista de las llamadas phablets, que es una combinación entre un phone y una tableta, vamos a poder ver que ese rango de las 8, incluso hasta las 10 pulgadas, puede tener una convergencia directa con un smartphone. Tenemos nosotros, como developers, desarrolladores de videojuegos, tomar estas consideraciones. ¿Y por qué hay que tomarlas en cuenta? Ya que nuestros assets o nuestros recursos, es decir, la parte que vamos a estar colocando tanto de gráficos como de sonidos, pero gráficos en específico, vamos a hablar de este punto, tienen una densidad de píxeles específica para cada una de las pantallas. Hay pantallas ahora con densidades de píxeles muy altas y un videojuego que está con una densidad de píxeles más baja y es visualizado en un dispositivo con un DPI más alto, simplemente el arte se va a ver como se dice, pixeleado, ¿no? Y no es porque lo hayamos hecho mal, sino no estuvo adaptado nuestro videojuego para esta capacidad de puntos por pulgada para mostrar en pantalla. Ejemplos que yo les puedo decir que estén monitoreando para que vean cuál es la potencia que tiene la plataforma para desarrollar videojuegos, tengo dos. Uno es obviamente el Halo Spartan Assault y otro es el Reckless Racing Ultimate. Es un juego de racing. Si tienen la oportunidad, descárguenlos, su modalidad trial, y chequen las gráficas, los sonidos, etcétera, para que tomen en cuenta el potencial que tiene la plataforma. Ok, y cuando hablamos de la plataforma, estamos hablando de Windows 8.1 y también estamos hablando de lo que es Windows RT. Y dentro de esta plataforma tenemos todo lo referente a gráficos. Aquí la estrella en cuanto a gráficos es Direct3D en su versión 11.2. Todo el tema de HTML y XAML, no lo descartemos. Tenemos un potencial muy fuerte para hacer videojuegos AAA con HTML y XAML, utilizando obviamente C# o algún lenguaje .NET en su lógica. Tenemos toda la parte de DirectX Video y Media Foundation para el tema de los transitions, es decir, estas pequeñas escenas como de película que suceden entre, ya sea al inicio del videojuego o entre niveles. La parte del game input, hablaba un poco hace unos slides del pointer y del point, que son esta abstracción que es básicamente estar escuchando, no importa si es un teclado, un mouse, un sensor o es un dispositivo touch, mi juego puede estar escuchando esta interacción. La parte del audio con XAudio2, la parte de servicios locales, es decir, todo lo referente a Windows 8, los contratos, el share, etc. La parte de los servicios conectados, ya sea Windows Live o Windows Azure, sobre todo cuando queremos hablar de juegos multiplayer o un leaderboard conectado a redes sociales, la parte de Xbox Live. Y finalmente, algo importante para nosotros los desarrolladores: ¿cuáles son nuestros tools? El tool principal es Visual Studio. Visual Studio, en esta nueva versión que estamos ya en su modalidad preview y prontos a tener el lanzamiento oficial, Visual Studio 2013 tiene una parte importante de optimizaciones orientadas a los desarrolladores de videojuegos. Bien, ahora pasemos a algunas consideraciones en cuanto al empaquetamiento. El empaquetamiento de videojuegos en Windows 8, e incluso vamos a hablar de aplicaciones,
Estaba limitado a 2 gigabytes por plataforma, es decir, para procesadores x86, x64, con este tipo de arquitectura o con una arquitectura ARM. Para cada uno de estos yo tenía que colocar cada uno de sus recursos, tanto el audio, las texturas, los shaders, etcétera. Ahora con Windows 8.1 se incrementa la capacidad hasta en 8 GB. Es decir, que puedo tener un paquete general hasta de 25 GB, ya compitiendo con un media o un dispositivo como podría ser un Blu-ray para entregar todo este tipo de experiencia a un dispositivo. Tenemos que considerar que muchos de estos videojuegos son descargados sobre redes inalámbricas, una red Wi-Fi. Algunos de ellos pueden ser descargados a través de una LAN. Por lo tanto, tenemos que considerar una nueva característica de Windows 8.1 que se obtiene con Visual Studio 2013, que es el Package Bundles, en donde yo puedo tener en un solo paquete la división de varios elementos y empezarlos a compartir dependiendo del tipo de dispositivo que me esté descargando. Yo puedo tener compartidos elementos del User Interface, pero tal vez en un dispositivo ARM no me tome ventaja de lo que es DirectX 11 en temas de texturas, porque el GPU no lo va a soportar, pero en ese momento mi paquete podría entregar las texturas de DirectX 9 y en ese caso la descarga sería una descarga optimizada. En un, digamos, estamos hablando aquí de un dispositivo ARM. Aquí podríamos estar en este escenario de deployment ya hablando de una Surface Pro. Una Surface Pro en donde va a tomar ventaja tanto de las texturas y los features de DirectX 11 como de DirectX 9. Bien. Ahora, en cuestión de plataforma, muchas de las aplicaciones que ustedes conocen hoy en día, hay muchos programadores que me está muy buena, nativa de Microsoft. ¿En qué la desarrollaron? De seguro la desarrollaron en C++ porque tiene un buen performance o tiene muy buenos gráficos. Sin embargo, muchas de ellas están desarrolladas de manera híbrida, es decir, utilizando XAML y un code behind de un lenguaje .NET que tome ventaja de nuestro .NET Framework, y para la parte de aspectos visuales, utilizando DirectX, teniendo acceso a través de .NET a todas las APIs de DirectX. Bien, perdón. Vamos a subirle otro poquito al volumen. Ahora me regreso a esto. Entonces, sin duda el lenguaje Ray, desde hace mucho tiempo en cuestiones de gráficos, es C++. Sin embargo, C++, en combinación con algún otro framework o tecnología, nos puede generar esa flexibilidad que vamos a estar buscando en equipos reales de desarrollo. Y esa flexibilidad la vamos a obtener y administrar con Visual Studio 2013. Studio 2013 básicamente está enfocado a un par de pilares. Uno de ellos es el desarrollo de aplicaciones modernas, esas aplicaciones que van a tomar ventaja del nuevo hardware de dispositivos. Y también otro de sus pilares es ciclos de desarrollo modernos, entendiendo por modernos la parte de la agilidad, de la escalabilidad y el control de calidad. Estos dos pilares son la clave de Visual Studio, lo cual va a tomar ventaja
de algunas de las tendencias más puntuales que han estado escuchando a lo largo de estas conferencias aquí en Software Guru. La parte de touch, dispositivos touch, la parte de estar siempre conectado, la parte de los cloud services, etcétera. Bien, ahora, ¿qué hay en cuanto a los features de desarrollo para Windows? En Windows 8 ya teníamos implementado la parte de Direct3D, la versión 11.1. Ahora en 8.1 ya tenemos una nueva versión donde más que hacerle engines de desarrollo, algunos de ellos que de manera automatizada puedan tomar ventaja de algunos scripts para generar todo el gameplay o para hacer la manipulación de la física, la manipulación de cierta mecánica, inteligencia artificial, etcétera. Algunas de esas tecnologías es código abierto. Dentro de las más destacadas está la parte de Box2D, la parte de Cocos2D, donde muchas comunidades están contribuyendo a agrandar estos frameworks y son frameworks que se utilizan y funcionan muy bien. Nosotros, como Microsoft, estamos trabajando directamente con estas comunidades para hacer posible que el tipo de
característica que brindan al ecosistema de desarrollo de un videojuego funcione perfectamente en nuestro sistema operativo Windows 8.1 o en nuestro sistema móvil para smartphones Windows Phone. Desde la perspectiva de middleware comercial existen otros tantos. Uno de los más relevantes con los que hemos estado trabajando es con Unity y con Habook, entregando juegos tanto para consolas como Xbox, como para los dispositivos móviles a través de plugins, en donde yo en estas herramientas simple y sencillamente hago una migración y se genera un código hacia Visual Studio. Este ejemplo lo pueden ver más claro en Unity, uno de los engines desde mi perspectiva con más poder para desarrollar tanto juegos en 2D como juegos en 3D. No es una herramienta trivial desde el punto de vista del IDE o de la interfase gráfica para hacer la manipulación. Toda la manipulación, tanto de la física como de la inteligencia artificial, tienen scripts asociados. Todos estos scripts son codificados a través de C#. Ese es el lenguaje que se utiliza. Pero pueden ustedes empezar a checar Unity como una de estas opciones, con diversas optimizaciones, tanto para ambientes en 3D como optimizaciones de sprites para ambientes en 2D. Otra herramienta más de, llamémosle, entry level o más trivial de aprender, es Constructu de Sierra. Está alineado a HTML5, basado en eventos reconstruidos, y de esta manera yo puedo empezar a generar el gameplay que estoy buscando. Muy bien. Bueno, por acá me dicen que quieren una demo. Tengo 10 minutos para terminar mis otros 15 slides que me faltan. Con gusto les hago una demo de alguno de estos tools. Pero continuemos con la parte de la tienda. Esto es importante recalcarlo, sobre todo para mí. Para mí que tengo como objetivo desarrollar un ecosistema sano y saludable de aplicaciones para Windows 8.1, tanto en videojuegos como en consola. La tienda de Windows 8.1 ahora tiene una serie de mejoras, agrupaciones, donde dependiendo las descargas que yo haya tenido previamente, tanto en juegos pagados como populares, me va a decir cuáles son los seleccionados para mí, ¿no? Cuando yo subo un juego a la tienda, puedo poner la opción de hacer un try. Una de las experiencias que tenemos con la tienda de Windows Phone, en donde llevamos más tiempo trabajando, es cuando ustedes colocan su videojuego en una modalidad de try, se incrementa hasta en 70 veces el número de descargas. Y esto suena muy justo desde la perspectiva de un consumidor. Como por ahí dicen, el que nada debe, nada teme, y si mi juego es tan bueno, pues tengo una manera de demostrarlo, ya sea por un periodo de tiempo o mostrando alguna serie de features previo a que alguien pueda pagar ya sea $1, $3 o una cantidad de dinero X por mi videojuego. Esto es importante recalcarlo, ya que al día de hoy, y no solo en el Windows Store, en nuestro Marketplace, sino en otros Marketplaces, la manera de monetizar los videojuegos se está dando a través de algo que se llama in-app purchases. ¿Y qué es esto de in-app purchases? No es otra cosa más que te entrego el videojuego de manera gratuita y mientras estás jugando, una serie de tokens, incentivos, o monedas, borreguitos, etcétera, para que tú te enganches
y digas, bueno, ok, yo puedo pagar estos $5 porque ya le pegaron duro a mi ego y necesito subir de nivel. Y yo los puedo pagar, ¿no? Y tal vez dentro de 2 meses nuevamente tenga que estar pagando otros $5. Entonces la manera de monetizar de muchos estudios no es con la primer compra, con la compra inicial, sino mientras yo tenga al jugador jugando, valga la redundancia, puedo estar monetizando mi videojuego. Y lo puedo estar monetizando incluso a nivel de temporadas, ¿no? O de temas en específico. Es el caso de un Hungry Birds, le pusieron su espada y su peluca aquí al Hungry Bird y ahora ya es la edición Star Wars y no dudo que llegue febrero y lo pongan vestido de Cupido y vuelven a monetizar con una versión enfocada al seasonality. Bien. Características a implementar y a tomar en cuenta. Necesitamos tener nuevos tamaños de nuestro videojuego y decidir la modalidad que va a utilizarse en estos videojuegos. ¿Por qué? Porque mucha gente juega mientras está haciendo una llamada por Skype, mientras está esperando un mail, mientras descarga archivos o mientras compilas tu videojuego o tu programa en Visual Studio, las personas pueden estar jugando. Y esto a través de Windows 8.1, ahora se tiene la capacidad de tener hasta cuatro aplicaciones corriendo de manera simultánea en la misma pantalla. Entonces, hay juegos que van a ser susceptibles a que se puedan jugar ya sea en un tercio o en un cuarto de pantalla, hay otros que no. Tenemos que estar nosotros en el momento de diseñar nuestro videojuego, esa capacidad de adaptación hacia el tipo de pantallas. Tenemos que sacar provecho de temas como el share o el compartir en Windows 8.1 con la finalidad de que yo pueda hacer que mis jugadores se vuelvan parte de mi equipo de publishers, es decir, que mis mismos jugadores, dependiendo del momento en que estén desbloqueando logros, avanzando niveles, puedan estar compartiendo en redes sociales o incluso en lo que son los live tiles, en los tiles, sus marcadores finales, su avance, etcétera, y de esta manera empezar a viralizar un poco más las descargas de mi videojuego. Bien, este slide lo coloco aquí ya que en algunas presentaciones y pláticas que he dado, una de las preguntas comunes es ¿qué perfil necesita tener un desarrollador de videojuegos? Yo lo que les puedo decir es que en mi experiencia trabajando con desarrolladores de videojuegos, tanto profesionales como independientes o como entusiastas, los profesionales se caracterizan por ser personas muy sensibles a múltiples disciplinas. Son personas que saben hablar de música, de cine, saben narrar una escena perfectamente de una película, es gente que lee mucho. Sobre todo porque un videojuego tiene mucha similaridad con la creación de una película, ¿sí? También otro de los... un programador de videojuegos es un buen jugador y viceversa. Hay mucha gente que les gusta mucho jugar videojuegos, se pasan horas jugando videojuegos. Son desarrolladores, saben algún lenguaje de programación, pero en el momento ya de estar construyendo su primer videojuego se dan cuenta que no, que su pasión en realidad es jugar los videojuegos, no tanto desarrollarlos y construirlos. Entonces hay que tener esa capacidad de diferenciar si lo que en realidad les gusta es jugar los videojuegos o involucrarse en un proceso de creación de los mismos. Ahora, para el proceso de creación de los videojuegos se necesitan múltiples disciplinas, como se los comenté hace un momento. Tal vez para tomar la ruta adecuada, aprender la herramienta y desarrollar las habilidades adecuadas, existen muchas
preguntas o enunciados que pudieran mencionarse, como soy un artista gráfico, tengo muchas habilidades para codificar, me gusta crear historias, tengo talento para jugar, o tal vez yo soy músico, quiero ganar dinero, quiero ayudar, soy curioso, o tal vez, ¿por qué no? Lo he visto, hay abogados dentro de la industria de videojuegos que se están dedicando a temas jurídicos de propiedades intelectuales de un videojuego, pero bueno, son parte de esta industria. Entonces, tanto las disciplinas como las herramientas van a depender de mis habilidades actuales y el path o la ruta de carrera que quiera seguir. Otro de los tips que siempre les comento es, hay que ir poco a poco en este tema del desarrollo de videojuegos. Sin embargo, hoy en día con herramientas como Visual Studio 2013 y nuestra plataforma Windows 8.1, juegos muy simples se vuelven muy adictivos, por lo tanto me pueden generar muchas descargas y en algún momento un proceso de monetización, es decir, obtener más dinero. Ustedes pueden ver hoy en día que un videojuego casual tiene incluso más jugadores y mecanismos de monetización que un videojuego más hardcore que corre en una consola, ¿no? Ok. Bien. Brevemente, algo de esto tal vez ustedes ya lo saben, en el market share, en este mercado digital que es el Windows Store, tenemos un esquema de coparticipación que inicia en un 70% de coparticipación y se va hasta un 80% una vez que ustedes alcanzan $25,000 de revenue o de ganancia en su videojuego o aplicación. Es decir, ustedes monetizan 80% y Microsoft retiene un 20% como el revenue sharing referente al marketplace. Esa es una de las diferencias que tenemos con otros marketplaces como Google y Apple, los cuales no varía su porcentaje. Es decir, si su juego es exitoso, ellos también son muy exitosos de manera económica. De nuestro lado, reconocemos que si su juego, su aplicación es exitosa, pues la mayoría de las ganancias tiene que ir hacia ustedes directamente. Es un alcance sin precedentes. Tenemos muchos mercados en el cual se expone su aplicación. El proceso de certificación es muy sencillo. En un par de días su aplicación puede estar lista en el marketplace y tienen una infinidad de métricas y analytics, los cuales ustedes pueden empezar a monitorear para hacerle ese tuning al tema de comercialización de su videojuego. Muy bien, pues me quedan un par de minutos en estos slides para dudas de licenciamiento de Visual Studio 2013. Aquí les dejamos una dirección de correo electrónico en donde pueden expresar estas dudas. Es dpe.mextools@microsoft.com. También les recuerdo que este 13 de noviembre, ya muy pronto, vamos a estar en el lanzamiento de Visual Studio 2013 desde Nueva York. Lo van a poder ver en línea. Ahí vamos a poder ver algunos demos, sobre todo esta parte del debugging gráfico. Ustedes pueden registrarse en este URL que les estoy dejando aquí. Ya estarán escuchando por parte de nosotros más noticias al respecto. Y finalmente, los quiero invitar a que nos ayuden a completar una evaluación en donde tendrán una trivia y la posibilidad de ganar algunos regalitos que tenemos aquí por parte del equipo de Visual Studio. La evaluación está en este URL, ak.ms/sgvirtual. Les pedimos que por favor colaboren con nosotros en esta trivia. Y bueno, y finalmente, para obtener más información, demos, laboratorios,
Una capacitación más formal al respecto del desarrollo de videojuegos como tal, algo que en cuestión de estos 45 minutos que tuvimos para platicar no pudimos abarcar. Los invito a que consulten nuestro sitio de entrenamiento, en donde estamos todos los días colocando material reciente y material formal que los van a ayudar a incrementar sus habilidades en diversas tecnologías. Este sitio es el Microsoft Virtual Academy, es nuestro sitio oficial de entrenamiento. Ustedes lo pueden encontrar así, microsoftvirtualacademy.com, y ahí pueden tomar estos entrenamientos. Todo es gratuito y pueden empezar a ver temas ya a un nivel más profundo. Y bien, para terminar entonces, aquí les dejo mi Twitter, es arroba Paco Cuevas. Cualquier duda me pueden tuitear. Mi correo electrónico es fcuevas@microsoft.com. Y sin más por el momento, exacto, 5:50, nos quedan 10 minutos para tener nuestra sesión de preguntas y respuestas. Entonces, déjenme abrir aquí la sesión del chat. Jimé, ¿tienes alguna pregunta que haya surgido? Pueden empezar a colocar sus preguntas. Bueno, aquí Francisco Javier me pregunta, ¿qué lenguaje es bueno para iniciar? Por ejemplo, yo sé JavaScript, HTML5 y C#. Yo siempre contesto lo mismo. El mejor lenguaje para iniciar tu desarrollo en una carrera de videojuegos es el lenguaje que hoy en día conozcas, ¿sí? Obviamente me estoy refiriendo a lenguajes de primer nivel, ¿no? Un C#, un C++, incluso un Java, un Objective-C, son lenguajes con los cuales puedo desarrollar mi primer videojuego, ¿no? HTML5 y JavaScript ya son al día de hoy tratados como lenguajes de primer nivel por la potencia que tienen para el desarrollo de videojuegos, ¿no? Ustedes pueden ver un Cut the Rope, está hecho directamente con HTML5 y JavaScript. Hay muchos ejemplos en la tienda de un muy buen desempeño del canvas de HTML5. A ver. Otra persona me pregunta, ¿cuáles son las ventajas de desarrollar videojuegos que sean adictivos? Pues bueno, desarrollar un videojuego adictivo desde el sentido de la palabra de una adicción sana, es decir, que mi jugador le esté invirtiendo tiempo día a día o durante una temporada, es lo que les comentaba, que yo puedo estar monetizando de alguna manera ese tiempo que están invirtiendo en mi videojuego, ya sea con anuncios, tal vez no cobro, pero pongo anuncios, o tal vez en una modalidad de las que se les denomina freemium, es decir, te entrego 5 niveles, y ya que te tengo picado durante los 5 niveles, si quieres pasar a los otros 5, entonces en ese momento te cobro, ¿no? Dice, pregunta que si soporta Visual Studio 2013, se soporta la AR, no entiendo ahí esa parte. ¿Sabes si los desarrolladores independientes van a poder publicar en Xbox algún framework en desarrollo para esto? Sí, Xbox One es una plataforma que está pensando directamente como una de sus partes importantes en desarrolladores independientes de videojuegos, ya sean estudios pequeños o estudios AAA. Hay todavía mucha información resguardada al respecto, pero pues el mes que entra con nuestro lanzamiento se van a enterar un poco más de todos estos detalles. Dice, ¿ustedes o alguna escuela que conozcas que imparta algún curso específico para desarrollo de videojuegos?
Ok, bueno, la capacitación formal en cuanto al desarrollo de videojuegos es muy diversa. Como yo les decía, pueden incursionar en esta industria como músicos, como abogados, como contadores, como programadores, como testers, como cualquiera de las disciplinas que en algún momento pudieran estar relacionadas, ¿no? Hay mucha gente de marketing dentro de la industria. Carreras como tal, pues bueno, en Estados Unidos hay una cantidad muy grande de universidades formales entregando este tipo de cursos. Y aquí en México en específico, yo conozco a el SAE Institute. Ellos tienen una carrera formal, una carrera que dura más de 3 años para ser game developer o para ser game designer. Son cosas un poco distintas o incursionar desde otro aspecto de la industria. Dice, en el MBA hay un Jumpstart muy bueno de videojuegos. Sí, en el Microsoft Virtual Academy pueden buscar esta parte de videojuegos. Próximamente estaremos haciendo ese tipo de Jumpstart para diciembre en Microsoft Virtual Academy, completamente en español. Dice... ¿Perdón? ¿Qué engine me recomendarías para iniciar en videojuegos? Ah, bueno, ¿qué engine me recomendarías para iniciar en mi videojuego? Asumiendo que tienes conocimientos de algún lenguaje de programación, C Sharp, C++, Java o incluso HTML5 y JavaScript, yo te recomendaría que iniciaras conociendo primero DirectX, haciendo ejercicios básicos de manipulación de las APIs de DirectX para que conozcas el tipo de cosas que te va a facilitar un engine, un middleware como de los que hablamos. Después de eso, ahora sí, sube a uno de estos middlewares, ya sea Unity, Constructo, Unreal, y empieza a trabajar en algún primer videojuego sencillo, no importa si es 2D o 3D, para que te des cuenta de que este middleware te está facilitando muchos temas de inteligencia artificial, la parte de las colisiones, la parte de la física, la mecánica, cosas que desde la perspectiva de DirectX, utilizando algún framework, te van a costar más trabajo. Sin embargo, es una balanza. Tienes que sacrificar unas cosas por otras al utilizar un middleware que al utilizar de manera nativa la creación de un videojuego. Dice, ¿tienen algún concurso para desarrollar videojuegos? Sí, tenemos y hemos estado desarrollando varios concursos a lo largo de este año y el año pasado. Ahorita estamos por terminar un concurso que se llama Run for the Game, en donde se hicieron muchos videojuegos de tipo runner. La comunidad de desarrolladores aquí en México cada vez está creciendo más desde la perspectiva de nuestra plataforma. Llevamos en este tipo de iniciativas y de entusiastas y desarrolladores profesionales, llevamos publicados más de 150 juegos casuales o juegos demostrativos, y eso habla de que hay mucho interés. Muy bien, pues bueno, se nos termina el tiempo para ser justos con los otros participantes. Los regreso nada más aquí a la encuesta, ayúdenos a contestarla. Y pues no me queda más que agradecerles que hayan invertido su tiempo en escucharme. Cualquier duda, mi Twitter @PacoCuevas, mi correo fcuevas@microsoft.com. Y finalmente agradecerle a todo el equipo de Software Guru esta invitación, a Jimena Bachelet, la responsable de Visual Studio aquí en Microsoft, por toda la organización de esta transmisión. Pues bueno, pues muchas gracias a todos. Gracias, Vanessa. Estamos en contacto.